Buenas tardes, amigos y amigas. Bueno, estamos nuevamente acá, orgullosamente argentinos, para iniciar un nuevo programa esta tarde con un tema realmente muy lindo, muy interesante, muy formador y, por sobre todas las cosas, también con una proyección de negocio también importante. Complicada, como en estos momentos todo está bastante en definición, pero el negocio de la música, que es el negocio del cual hoy vamos a hablar con más detalle, es un tema que realmente a futuro tiene mucha perspectiva. Bueno, buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días, Leo Laborda. Muchas gracias. Integrante del grupo Huancara. Dicho esto, y les recomendamos a todos los oyentes que recuerden que nos pueden mandar mails a través de orgullosamenteargentino@fibertel.com.ar, a través de nuestra página de Facebook, Orgullosamente Argentino, de Instagram, de LinkedIn, y también nos pueden encontrar en Twitter. Vamos directamente entonces a la página de la innovación de nuestro amigo Fernando Brown con el tema... El tema liderazgos en liderazgos. En los tiempos corrientes. Bien. Empezamos. Bueno, amigos, ¿cómo están ustedes? Se me ocurrió hoy preparar un tema del que seguramente todos debemos estar bastante preocupados, que es qué está pasando en América e incluso diría qué está pasando en el mundo, con ciertos líderes de países, algunos muy desarrollados y otros no tan desarrollados, pero que están asumiendo en algún caso, como está pasando en el norte, que gobiernan por tweet. El señor Donald Trump tiene 55 o 60 tweets por día, lo cual es un abuso del tuiteo, y prácticamente hace que lo que se llamaría la democratización de la información se empiece a transformar en una desinformación, porque uno se olvida que detrás hay un Senado, hay una Cámara de Diputados, hay ministros que deberían estar refrendando lo que el presidente opinó, y sin embargo lo que sale en las tapas de los diarios es lo que dijo Trump. Lo mismo está pasando mucho más exponencial y grave con Boris Johnson. Boris Johnson se cree que es el dueño de Inglaterra, dijo nos vamos de Europa y no le salió bien. El 10 de diciembre vuelve a convocar elecciones después de haber dicho que si el 31 de octubre no estaba firmada la salida a Europa, él se tiraba una zanja y moría en una zanja. Entonces, dado que estamos hablando de presidentes y primeros ministros de países donde se supone que el liderazgo es una conducta y una disciplina, lo que querría resaltar es que hay una enorme diferencia entre el poder y la autoridad. El poder lo da el cargo. Todo presidente asume y tiene un poder, lo cual no significa que tenga la autoridad. La autoridad se logra por el ejercicio moral, ético de un puesto. Y acá aparece la palabra liderazgo. El liderazgo, la autoridad moral, la autoridad ética, uno la tiene por la ejemplaridad, por lo que hace. Hay una palabra muy buena, en inglés se usa mucho, que es la integridad. En castellano no se usa mucho, pero integridad es cuando coincide lo que uno dice con lo que uno hace, que es una sola persona. Y eso está devaluado en estas democracias complicadas, virtualizadas, que están prácticamente con la web, abusando de la web. Lo que está pasando es que hay un abuso de ese poder, que termina perdiendo toda autoridad. Miremos el caso, ahora sí vamos a América Latina, de Evo Morales. Evo Morales llevaba ya dos ejercicios, hizo un referéndum vinculante para ver si la gente en Bolivia aceptaba una tercera elección, y ganó el 51% que no la quería. Sin embargo, él convocó a la Corte Suprema de Justicia y ahí logró que fallaran que era un derecho humano la reelección, que él tenía el derecho humano a pedir una reelección. Estamos hablando de que el 51% le dijo que no y el 49% le dijo que sí. Entonces, acá aparece ya una primera propuesta mía, que no es mía, en realidad es de las democracias modernas y parlamentarias del mundo, que cuando alguien quiere cambiar la cultura, la organización de un país,
no basta con el 51%, hay que tener dos tercios. Esto es lo que se llama mayoría agravada, el 66% de los votos. O sea, no alcanza con el 50 más 1. Y esto es lo que hubiera frenado el Brexit en Inglaterra, lo que hubiera frenado lo que pasó en Barcelona también y que sigue totalmente explosiva la situación, lo que pasa con los chalecos amarillos en París, todas estas situaciones en las cuales el abuso del uso de la calle lo que está dando es que los gobernantes pierdan la autoridad que tienen, tratan de sostenerse en el poder y finalmente cuando la calle tiene más gente de la que pueden sostener, terminan yéndose de la autoridad y del poder. Caso Evo Morales que tuvo que irse a México, y yo diría que es un final abierto el caso de Chile, donde 1.500.000 personas llenan la calle, pero hay 1.000 personas que rompen, incendian y terminan desvirtuando toda esa movida popular en la cual se le dijo basta al gobierno y se le dijo queremos una nueva constitución con dos elementos fundamentales, que la educación sea libre y gratuita, que es algo que Argentina lo tiene y es un, yo diría que es una de las grandes visiones que nos dejó Sarmiento y Alberdi cuando fundaron este país. Y en Chile, increíblemente, la mayoría de la gente tiene una deuda de 5, 10 o 15 años económica por la educación que ya tuvo y que todavía tiene que pagar. Así que dicho esto, yo diría que tenemos que revisar qué nos pasa en esta patria grande, como le gusta llamarlo a los progresistas, o en esta América o en este mundo desarrollado que ha entrado ya hace 19 años en el siglo XXI y que tiene que revisar cuáles son las condiciones de los líderes para ser sustentables y sostenibles en el tiempo. Así que muchas gracias y seguimos después. Gracias, Fernando. La verdad que es un tema central y más todo lo que tiene que ver con la autoridad en estas épocas que está tan vapuleado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, realmente muy interesante el aporte. Y ahora, quería comentarles que mi compañero conductor, José María de Libés, que habitualmente lo ven sentado a mi derecha, hoy no va a estar con nosotros, está fuera del país, está haciendo un trabajito para la producción nuestra y no contaremos con él físicamente, pero sí tenemos un video grabado de él, tenemos un par de videitos grabados, que si Rodolfo Neto, nuestro realizador, está ya en condiciones de pasarlo, me gustaría hacerlo. Hola amigos de Orgullosamente Argentino. Les cuento que después del último programa donde estuvo un trader que estuvo explicando lo fácil que es exportar, especialmente para los innovadores y empresas pymes, hemos recibido una cantidad muy importante de mails solicitándonos cómo pueden hacer para exportar. Y eso nos llevó a que hagamos un muestreo de qué es lo que hay que hacer. Ya hemos preseleccionado a una innovadora y una pyme, la cual le hemos indicado cuáles son los pasos a seguir y que va a estar en uno de estos programas, en este próximo miércoles o el otro, dentro del mes de noviembre, y nos va a explicar cuáles fueron sus dudas, cuáles fueron sus resultados, qué logró, cómo se comunicó al mundo. Lo que más le interesó es que gracias a esto pudo llegar a los 5 continentes mostrando su producto. ¿Y qué es lo sencillo de todo esto? Lo sencillo de todo esto es de que a lo mejor ustedes no lo saben, pero acá en la Argentina existe una plataforma que pertenece al gobierno y que se llama Exportar Fácil. ¿Y esto a qué nos lleva? A que usted online entra y va siguiendo los pasos y va obteniendo los resultados que usted quiere y lo que necesita para poder exportar.
Entre los datos más importantes que se puede rescatar para toda exportación que no sea mayor de 15 mil dólares mensuales, y acá viene lo importante, no necesita ser exportador o importador. No necesita estar sacando cuáles son sus costos porque tiene dentro de la aplicación una calculadora que de acuerdo con sus datos le dice cuáles son los costos. Pero lo importante es que esos costos después de alguna manera son devueltos porque todos los productos de exportación tienen un reintegro que va entre el 5 y el 8%. Así que hay que animarse, hay que tener esa fortaleza y esa decisión de decir, sí, yo puedo. Puedo porque soy orgullosamente argentino y quiero que mi producto se vea en el mundo. Y nosotros los ayudamos, colaboramos con ustedes en este espacio de video radio, se lo presentamos al mundo y usted, entre el apoyo que le da el gobierno, la disminución de costos que tiene, el muestreo que le da afuera. Asimismo, hay una plataforma que también es del gobierno. ¿Y qué hace? Selecciona el producto que usted tiene y le da un listado de clientes, de potenciales compradores de ese producto. Así que, si no querés exportar, es porque no querés. Porque tenés todas las posibilidades en tu mano. Hacelo. Comunicate con nosotros en orgullosamenteargentino@fivertel.com.ar o en nuestras redes sociales arroba orgullosamente argentino. Y allí tendrás toda la información y nos comunicaremos contigo. Pero vos comunicate con nosotros que tu producto en corto plazo va a estar viéndose en todo el mundo. Te esperamos. Bueno, y así lo tuvimos a José María de Libés, como les dije anteriormente, con quien comparto la conducción de este programa, que está afuera y que nos dio una interesante charla sobre temas de exportación, que estamos hablando mucho últimamente de eso, y con un especialista que el miércoles pasado estuvo con nosotros y realmente hizo un aporte muy interesante. Bueno, vamos yendo despacito, voy a la presentación entonces de Horacio Streicher, que no recién se incorpora a la mesa, del grupo Huancara. Huancara es un grupo de folclore que hace básicamente fusión andina. Y Leo Laborda, que también está sentado a mi izquierda, gran amigo y compañero de música y de andanzas y de cervezas. Cuando tocamos, yo estoy a tu derecha. Yo que estoy a la batería, él toca el bajo, yo me pongo a la derecha y lo voy siguiendo como corresponde. Bueno, vamos a una pausa rápida, Rodolfo, y después retomamos el tema con los muchachos. Gracias. Thank you.
Si te encantan los desafíos, si querés aprender, superarte, compartir...